¿Qué tal, chicos? Esperando estén muy 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 bien. Mi nombre es el Tío Hack y empezamos con otro video para el canal. En esta ocasión seguimos con el juego Proyecto Virtual de Subida en mi canal, correspondiente al juego Tomb Raider Survival del 2013. Lo estamos dando vuelta, completando al 100%, y en esta ocasión vamos a hacer la guía número 27, correspondiente al búnker del acantilado, parte 1. En la captura principal les dije que iba a utilizar y a mejorar el rifle a un rifle de comando, o sea, el más potente. Tenemos las armas más potentes ya, como el arco compuesto, y ahora vamos a tener el rifle de comando, ¿vale? Empezamos, déjame escoger la partida, era esta. Como siempre, saludos a mi gente que me sigue, por favor, suscribirse si te gusta mi contenido, tengo más videos de lo que te imaginas. Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas, ninguna subida horario prime del canal. Estas son todas subidas horario prime entre 10 y 11 de la noche. Ya. Muchachos, dificultad difícil para mi experiencia. Subtítulos activados, español latino. ¿Vale? Empezamos. Acá la había dejado. Acá vamos a intercambiar armas. Voy a utilizar lo que es el rifle de comando. Cambiar automáticamente a escopeta. O sea, un intercambio de armas, pero múltiple. Afírmate bien. Porque hay demasiados enemigos que ni te imaginas. Ni se imaginan, muchachos, la cantidad que hay. No, era por acá. Acá está. Esta es la salida de la tumba y hasta este punto referencial lo había dejado yo, ¿ya? La salida de la tumba, y ahora me dirijo al búnker del acantilado que se encuentra allá, muchachos, ¿ya? Pasadito este puente, ahí empieza la guía 27. Sin embargo, voy a recoger un par de cositas de la playa del naufragio que están por acá abajito, que se me quedaron, pero es el mínimo, ¿ya? Y muchachos, atención acá, atención, mucho ojo, atención. Uy, casi me caigo, imbécil. El desafío secundario, ladrona de túmulos en la playa del naufragio. Este es el cuarto y el último, ¿ya? Bien escondido. Ya está. Desafío completado, estaríamos listos. Ya está. Ahí está nuestro objetivo marcado en blanco. No le tenga miedo a las alturas, muchachos, ya. Simplemente confíe en usted y salta. Equilibrio solamente. No tenga miedo. Un pequeño tip. Al engancharse, muchachos, no tiene que ser tan arriba de la roca o tan abajo, ya. Para poder sujetarte bien. Simplemente yo la engancho al centro de las rocas y aprieto el botón correspondiente.
Paciencia, paciencia, que ya voy a mejorar en un par de segundos el rifle, ¿ya? ¿Ves? Ubicación actual, búnker del acantilado, ya llegamos. Acá vas a ver una vista panorámica preciosa al barco Endurance, que es el barco nuestro, donde naufragamos y chocamos con las rocas. Ahí lo vamos a ver. Desmontando. ¿Ves? Ese es, no, era nuestro barco. Ahora chocó con las rocas. Vaya. Al tiro les digo, muchachos, lo que contiene el búnker de la cantina del acantilado. El conteo. Dos campamentos. Documentos, 4. Reliquias contiene 3, tesoro GPS 5, mapa del tesoro que te revela todo el sector y todas las cosas 1, antiguos habitantes que es un desafío secundario y muy fácil, es un total de 4. Continúo. Acá en este punto, acá vamos a hacer lo que son las mejoras del rifle. Perdón, fusil. Fusil de comando al 100%. Ya tenemos todas las mejoras disponibles y con los restos que yo junté, que son muchísimos, y que esto sí es saber ahorrar, nos dirigimos a la sección de fusil. Acá, un lanzagranadas, granada de fragmentación. Colocado en el sector de abajo, el arma. A ver, cañón de alta precisión. Hoy la velocidad de las balas, pero va a ser, pero estupenda, muchachos. Ya la había probado antes, bueno, en un que cuando di vuelta al juego, pero es tienes que cuidar tus balas, ya se gastan muy rápido. Mira. Para el fusil de comando, vamos a incorporar esa mira que está ahí. La mira que te marca un punto. Y silenciador. Esto que es muy, muy bueno. Silenciador para el fusil. Yo después te voy a marcar cómo se desactiva, desactiva, activa, desafía. ¿Ya? Ahí estaría. Mira, empiezo de inmediato recogiendo cosas. Engancho nuevamente las rocas al centro. Casi me equivoco de tecla. Este es un salto largo con el piolet para el lado. Ahí. Y afírmate bien. Esos saltos laterales son muy complejos para ti. Ya, antiguos habitantes, el desafío secundario es este. Tú simplemente tienes que quemar un par de carteles que están en el búnker, ¿ya? Este es el primero.
Y acá, muchachos, armados, ¿vale? Voy a intercambiar armas de fusil, puede ser a escopeta, de escopeta a pistola, de pistola a fusil nuevamente, de fusil a pistola o a arco o de arco a escopeta. Tienes cuatro opciones. Todo cargado. Eso ya está. Pistola también. Ya, y como tengo los subtítulos activados, muchachos, que les dije al principio, ahí vamos a empezar con unas pequeñas conversaciones de los enemigos y saltamos de inmediato con la matanza. Créanme, van a herir muchísimo Lara, cuando voy a estar matando, ¿ya? Vamos a recibir bastante daño. Ellos tienen que terminar de conversar para yo empezar a rajarlos uno a uno, ¿ya? Ya sea con remates o la cabeza. Ellos tienen que terminar la conversa y yo empiezo a matar. Ellos están enganchando un elemento pesado para llevarlo para arriba. Están trabajando allá, al centro. Esto va a estar repleto, ¿ya? Así que mucha concentración. En algunas ocasiones yo me voy a quedar callado para poder balear. Bien. Remate con Piolet a la cabeza o le partemos el cuello. Ese enemigo estaba distraído, ¿ya? Así que tú lo puedes rematar por la espalda. Cambio de hombro a este pendejo, a la cabeza, sin meter absolutamente nada de ruido. Cambio de hombro nuevamente, zoom. Le estoy lanzando granada. Ahí está el cabrón de la dinamita. Siempre jódetelo a la primera, ¿ya? Cuando lo logres ubicar,
sal de ahí, rápido. A la cabeza. Cambiamos a escopeta para eliminar a los enemigos con coraza y cuerpo a cuerpo. Los eliminamos con ahí en uno, por ejemplo. Toma, al cuello. Ah, el cabrón de la dinamita. Tienes que cargártelo a la primera, hermano. Lo más posible. Ahí está el cabrón. No voy a dejar que te escape. Nunca se escape, ¿ya? Enemigo con coraza. Solamente lo puedes eliminar así. Flechazo al cuello. Con esquiva. Si lo matas de otra forma, puede que el escudo no te permita. O sea, desperdicies balas. Estoy activando el instinto de supervivencia. Si es que no hay algún cuerpo tirado. Porque se pueden recoger. A ver acá para. Para el fusil, granada de fragmentación llena. Para fusil nuevamente de comando. Otra vez para escopeta. Documento. Lo saltamos. Déjeme ver un momento, muchachos. El desafío secundario es este. Que está acá. Ahí hay un cartelito. Poner atención. Y ojo. Para quemar. Esto se quema, obviamente, lógico, con flecha de fuego. Si no se me queda nada atrás, sigo con el avance. ¿Ya, muchachos?
Claro, se me quedaba algo. Ahora sigo. Ahí está un poco más lleno el fusil de comando. Un pequeño tip acá, muchachos, ya no es por adelantarle nada, bueno, pero te la voy a hacer fácil. Acá van a tirar un barril de combustible por las escaleras, ¿ya? Tú haz explotarlo lo más pronto posible, ¿ya? Para esto vamos a utilizar el rifle de comando, que tiene balas más rápidas. Y le podemos dar. ¿Ves? Ahí cayó uno con la explosión. Ahí está, al cuello. Aunque tenga armadura, simplemente utiliza la esquiva y lo matas. Mierda. ¿Ves? Si vienen por todos lados. A cubierto, ¿ves si hay alguien arriba? No hay nadie. Se dieron cuenta, hay más en el segundo piso y en el tercero. Mucho cuidado. Me parece que esto no. Ya, de hecho, ya es matanza pura. Sí que cuidado. Pendejo de dinamita. Eso, tienes que matarlo a la primera, hermano. Perfecto. Caí al vacío, pero no estoy tan seguro de esto. Tal vez uno venga por las escaleras, porque como cayó al vacío. Al primer piso, tal vez asegúrate de la escalera, ¿vale? Y con escopeta acá arriba. Yo sabía que quedaban más. Ahí está. Está arriba. Cuando Lara se para, o sea, se levanta, quiere decir que ya no hay peligro.
Mierda, me parece que hay más. Lara se puso automáticamente a cubierto. Debe haber otro pendejo. Arriba, me parece. ¡Pum! Al cráneo. Ya, como hay muchos, balón de combustible. O sea, este. Mierda, me están dando. Este, los mata a todos. Le dieron muchísimo a Lara mientras, o sea, a mí, porque en primera persona. Se dieron cuenta, muchachos, yo les dije, va a haber mucho dolor acá, le van a dar mucho a Lara de a bala. No está utilizando machetes, sino una especie como de espada, no sé. Estaba pera full. Blindados, enemigos con coraza también, que tú no le das a bala, sino que tienes que matarlo con esquiva y una flecha al cuello. Así que bastante daño nos causaron. Estoy ahí usando el instinto de supervivencia para que se revelen las cosas más interesantes, lo más posible. Uy. Ya está. Ahora prosigo para arriba. Sigue mis pasos, mis coordenadas, como siempre te digo, para que se te haga más fácil el juego. Subes a esta plataforma. Alex, ¿pero en qué lío te has metido Los esta vez? cuerpos, o sea, los. Uy. Los cuerpos que están tirados, apresúrate y recógelos. No sé por qué carajo se desaparecen, pero de la nada. Recoge la munición, o sea, saquea. Mira, acá está el próximo desafío, el tercero de cuatro banderas quemadas, antiguos habitantes, la quemas y vamos a tener tres de cuatro. Un tesoro GPS que está por acá, localizado, que me lo sé de memoria. Ahí está. Uy. Reliquia que está acá atrás. Una de las tres. En la fecha pone Meiji 6. Eso es 1873. Se puede examinar. Una cara La toda damos rayada, vuelta. como si la hubiesen frotado mucho. ¿Igual era el amuleto de un soldado? Y ahí estaría. Sigo recogiendo más cosas, que son las últimas de esta guía número 27. Tesoro GPS por acá. Este, en esta orilla. Lara tiene razón. Aquí está pas Documento. Ya está. Y justamente en este campamento voy a dejar la guía número 27, correspondiente al búnker del acantilado, parte 1.
Eso sería nada más. Se me siguen cuidando, muchachos. Que estén muy bien. Me despido. Hasta la próxima. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna subida de video horario prime. Nos vemos.